Hola, mis amigas y mis amigos, queridas y queridos de Corrac, ¿cómo os va? Pues espero que muy bien, Pues aquí estamos con el gusto de siempre con ustedes para charlar de la columna que nos falta de nuestra edición del tercer sábado de agosto. Recuerden, nuestras ediciones son el primer y el tercer sábado de cada mes. Mientras no se nos atraviesen vacaciones, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos en México y en una gran parte del mundo pues padeciendo esta situación del COVID-19 que nos ha obligado, ¿verdad?, a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Y fíjense que dentro de lo que nos pegó pues es precisamente que el suplemento impreso de la Jiribilla dejó de salir porque se suspendieron las impresiones del gráfico de Jalapa de los domingos, que es cuando salía el suplemento de la Jiribilla. De ahí se pasa al sábado, no se vislumbra que la pandemia tenga un mejor panorama y pues se suspende también la impresión del sábado. Pero pues afortunadamente el público que nos sigue y nosotros insistiendo con el director del gráfico, pues logramos que ahora salga el impreso el viernes. ¿Qué vale, Aquiles? Los viernes de cada semana, así es de que ahora no les voy a presentar el impreso, sino que les voy a presentar cómo sale la página. Vamos a cambiarla. Ahí está, para que ustedes si gustan entren en el portal de la Jiribilla y pues nos vean, independientemente de que entren en nuestra página de Ecosrock, que bueno, pues ahorita están cambiando, claro que sí, están cambiando. Gracias, gracias, gracias por los corazones, Natalia, con mucho gusto te sigo un ratito. Ahí está la foto de portada, ahí está la foto de perfil, y bueno, pues ustedes están viendo cómo viene la columna, la columna. La columna de mi querido amigo, que es Daniel Suárez, y pues vamos a comentar algunas partes sustanciales para que después ustedes las busquen, las vean de cabo a rabo y pues la disfruten, ¿verdad? Así como nuestros múltiples amigos, cómo sale la columna tanto en nuestro sitio, ahora sí que nodriza, Ecosrock, como en la Jiribilla, como en Insurgencia Magisterial, como en los portales de periodistas de LinkedIn, Periodistas por el Mundo, Periodistas Latinoamericanos, Periodistas Latinos, Periodistas Online, en fin, un titipuchal de sitios en los que tenemos la fortuna de publicar. Y que por consiguiente, pues gracias a ustedes, queridos amigos, tenemos un buen número de lectores. Bueno, pues la columna de Daniel Suárez, ya saben que se llama Psicoterapia de Rock Intensiva. Y en esta ocasión él se la dedica a Carlos Santana, el chamán del rock latinoamericano. Dice Daniel que se la dedica a un amor correspondido. Oye, pues qué bueno, qué buena onda, ¿eh? Mi querido Daniel, y aquí van algunas de las partes de Daniel. Dice, es más que magia, es espiritualidad lo que recorre por mi vida en estos días complejos que parecen ser domingos interminables. Pues lógicamente se está refiriendo a la pandemia, ¿verdad? Desde su llegada, mi existencia ya logró con su excelente sonrisa hacerme sentir los orgasmos más puros y desconocidos por la raza humana, que ya está hablando del amor. Ni siquiera se compara con el humito que me dio fumar Don Juan.
Parece que puso un hechizo sobre mí. Curó mi corazón de piedra al ritmo de Jingo. Me dijo que tenía que liberar mis demonios para que ella pudiera amarme eternamente. Y aquí estoy depurando la oscuridad que alguna vez me abrazó. Cada palabra que dice es verdad. Ella oye cómo va mi ritmo cardíaco en sincronía con el suyo. Ella oye la zamba del amor que nos juramos y el eco de nuestras voces venciendo la tristeza y la soledad. Bueno, pues aquí Daliel con su estilo de alegoría, ¿verdad? Intercala en un texto, pues títulos de canciones, en este caso, del gran Carlos Santana. Y bueno, pues aquí también viene una parte en la que yo me congratulo mucho, en el sentido de que este proyecto ya ha trascendido a tal importancia. Estamos por cumplir 6 años de estarle tupiendo duro a la escritura, en el cual ya tenemos la posibilidad de nutrirnos de nuestros propios recursos. Y aquí, afortunadamente, pues Daniel les habla de algunas columnas mías que he escrito. Por ejemplo, él menciona las de Woodstock con motivo del 50 aniversario, pero si ustedes entran a la página de Ecos Rock y le ponen en el buscador Carlos Santana, también les va a desplegar la que yo escribí con motivo de su grandísimo álbum de Abraxas. Así es de que yo los invito a que entren. Bueno, pues aquí Daniel entonces nos sigue hablando del chamán y nos da algunos datos biográficos de Carlos Humberto Santana Aguilar, que es el nombre completo de Carlos Santana, y que, bueno, pues él nace el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, en México. Entonces, pues Carlos Santana es orgullosamente muy mexicano. Y bueno, pues ya si ustedes se adentran en su biografía se darán cuenta de que su papá pues se dedicaba, ¿verdad?, a tocar en un mariachi, y de él se nutre, ¿verdad?, inicialmente. Además, bueno, pues también tenemos que mencionar a Jorge Santana, el hermano de Carlos, que lamentablemente falleció hace algunos meses, y de quien también, bueno, pues ya hay un Cirrus Minor escrito, de este también magnífico álbum, el primer álbum de la banda Malo, que es un álbum que yo pienso que es muy recomendable que se tenga en la discografía de cualquiera. Bueno, pues ¿quiénes son los referentes? ¿Quiénes nutren a Carlos Santana inicialmente? Pues está Richie Valens, B.B. King, T-Bone Walker, Jolly Hooker. ¿Y quién más? Pues otro gran maestrazo mexicano, Javier Batis, que por cierto es cuate de Eco Rock, ¿eh? De Javier Batis, bueno, pues también ya Daniel, y ahí les pone el vínculo, ha escrito en relación al maestro Javier Batis. Entonces, bueno, pues con esto nos vamos, ¿verdad?, cerrando, ¿verdad?, grandes círculos de nuestros artistas, en los cuales pues nos damos cuenta, ¿verdad?, cuáles son sus orígenes, de dónde vienen, cómo son, cómo fueron, en el caso de los que ya lamentablemente no están circulando en este mundo terrenal, y cuál ha sido su trascendencia, ¿verdad?, es decir, cómo se han reflejado en los músicos actuales. Pues así Daniel lo sigue narrando puntualmente, y nos dice que Carlos Santana a la fecha ha grabado 24 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo, 61 sencillos y 23 álbumes recopilatorios. Y pues la música de Carlos Santana la encontramos en discografía oficial y también en otras discografías que de repente se encuentra uno por ahí, ¿verdad?, en la que pues alguien recopila rarities, en este caso de Carlos Santana, y tenemos ahí, ¿verdad?, otros testimonios de la música de Santana. Yo tengo por ahí uno en el que toca en vivo, quién sabe dónde, ¿verdad?, el CD ni siquiera lo dice que dónde está. Pero pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de la influencia. También ahorita que les estoy comentando, me acuerdo de que en San Francisco
Ahí en el barrio latino hay un mural dedicado a Carlos Santana. Entonces, si ustedes se meten en Eco Rock y le ponen ahí, les va a aparecer el pequeño video que yo hice en donde les muestro el mural de Carlos Santana. Bueno, pues Carlos Santana, imagínense, toda esta producción representa alrededor de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Pues es una cantidad estratosférica, ¿verdad? Y pues ha recibido muchos reconocimientos, Grammys, Estrellas de la Fama, las manos en el pasillo de los famosos, en fin. Y aquí también habla de la actual esposa de Carlos Santana, que es Cindy Blackman. Y bueno, pues yo fíjense que tenía la idea de que Cindy Blackman, pues siendo la baterista de Lenny Kravitz y siendo la esposa de Carlos Santana, pues en su faceta como solista sería pues una tremenda rockera, ¿verdad? Pero pues fíjense que no. Me pongo a escuchar a Cindy Blackman Santana, bienvenidos que se están incorporando, y resulta ser que le tupe, pero con muchas ganas al jazz. Pero lo hace, efectivamente, lo hace con un estilo muy puro, muy a lo John Coltrane, muy a lo Miles Davis. Y entonces para mí se me hizo una gran aportación, ¿verdad? Y que bueno, pues viene a confirmarnos, efectivamente, viene a confirmarnos el amalgamiento, ¿verdad?, de la música, cómo se fusiona, en este caso, bueno, pues el rock, el rock pop de Lenny Kravitz, el rock pesado de Lenny Kravitz, el rock latino de Carlos Santana y pues el estilo jazzístico de la esposa de Carlos, ¿verdad? Entonces me pareció algo digno de comentar y de profundizar. Y bueno, pues hablando de la influencia de Carlos Santana, esta la podemos reflejar en infinidad de grupos, ¿verdad? Y Carlos Santana también tiene la particularidad de que él ha impulsado a muchos músicos latinoamericanos, con los cuales, bueno, pues definitivamente pues ha tocado, ¿verdad? Pero que también los ha invitado a ser parte importante de sus proyectos. Y dentro de estos, bueno, pues hay toda una serie de testimonios que es muy sencillo que encontremos en todas las redes, ¿verdad? En todos los sitios. Bien, ya para finalizar, yo les voy a leer una parte, una estrofa con la que concluye Daniel su columna, pero los invito a que entren, al ratito les pongo otra vez la página para quienes no la tienen, todavía no siguen, le entren y busquen y la lean ahora sí que de cabo a rabo porque vale mucho la pena esta gran columna de mi querido amigo Daniel Suárez. ¿Cómo despide Daniel Suárez su columna de Carlos Santana, el chamán del rock latinoamericano? Dice lo siguiente: fui bajo las estrellas y te canté al oído. Te desnudé mi alma para que tú entiendas que te necesito. Lo nuestro es una historia de sueños infinitos que se hace en realidad tan solo con besar tus labios despacito. Queridos amigos y queridas amigas de Eco Rock, yo con esta me despido de ustedes. Les voy a mostrar nuevamente la página para que tengan a bien identificarla. Vamos a cambiar. Ahí está la foto de portada. Ahí está la foto de perfil con estos de Facebook que están cambiando la presentación de la página. Ya no hay opción de estar en la versión anterior. Yo me despido de ustedes con un poquitín más de la música de Carlos Santana y como les digo, nos vemos pronto.
Chao, sean felices. Gracias por sus corazones.